Alejandra Jaramillo Contreras, porque ese es el apellido que debería de tener. Vamos a ver, la Caramelo le dice no al matrimonio, pero sí a tener hijos. Verónica Saltos, su cliente. Usted cambia la dirección. Atender, atender. Pueda hablar contundente. Ya cuando llegue aquí, ¿qué? Es la pala que necesitamos nomás. No, es que estaba viendo la nota y en realidad cada que le preguntan a ella sobre su matrimonio, sobre su vida actual, ella le da bastante pereza para hablar, para expresarse. Sí, sí, nos vamos a casar. Sí, tenemos planes de... Sí, estamos pensando dejar los anticonceptivos, pero cuando le preguntan sobre Fray Ruales, ella se despapaya, dice, aquí sí hay contenido, aquí sí puedo decir, hacer y deshacer. Esas ganas, es que yo siempre digo, ¿por qué no le echas ganas cuando te preguntan o cuando te hacen una entrevista de hablar de tu relación, de tu actual relación, no de tu pasado? Eso sería chévere, monetiza de ese lado. Sería tan cínica de tu parte que digas, ay sí, pero primero me voy a casar, luego voy a tener un hijo. Hermana, a los 13 años ya no jugabas con muñeca, ya jugabas con lo que yo te dije la otra vez. ¿Ah? Entonces, tampoco seas tan cínica, ponte 5 dedos en la frente y tampoco vas a decir que te vas a casar primero para luego tener un hijo. Ya usted, hijita, a los 12, 13 años, ya usted sabía lo que era bueno y lo que era malo y sabía lo que era huevo duro, cocinado, aguado y en copa. Reinaldo. Entonces ya, no seamos cara de tucas para hablar. Quise dejarte en paz un tiempo, pero no te dejas. ¿Y hace cuánto pensó eso? La pregunta. Ayer. Hace segundo, a ver si. Desde ayer, menos de 24 desde horas. Desde ayer. Ok, Reinaldo. Bueno, yo considero que si ella quiere tener un hijo, me parece bien, es un deseo. O sea, realmente pensar en casarse, hacerse un poco como que la digna, que primero matrimonio y después lo entrego, es una ridícula a esta altura, ¿no? En todo caso, considero que me parece una buena idea. Es más, yo estaría a favor de que si quieres ser mamá, si ambos quieren ser padres, lo sean sin necesidad de tener un matrimonio o el papel que te diga que por esa razón vas a tener hijos, ¿no? Si lo quieren tener, bienvenido sea. Poncho. ¿Está feliz? Está como la exalcaldesa que quería hacer cosas de grandes cuando estaba chiquita también, porque ella quedó también embarazada muy joven, ¿no? Exalcaldesa, no voy a usar nombre ni apellido. Pero después de vieja le dio por vestirse como joven, tatuarse y hacer cosas de niña. Les entra el criterio, no sé, al revés. Lo mismo la señora. En todo caso, yo siempre he estado de acuerdo con la Caramelo, casi nunca la he visto como que yo no he sido un tipo que esté en contra de ella. Pero o sea, me parece. Pero no, estoy hablando de que hace las cosas al revés, porque estás hablando de hijos y ni siquiera te has casado. Si de verdad eres la persona que muestras en redes o que quieres, porque uno tiene derecho también a reivindicarse, ¿no? Las cagadas que uno hace de joven, pues, y ahorita que vas rozando casi los 30 y pico, 40, ¿cuántos tendrás? 30. Ya 30, bacano. Uno se puede reivindicar, pero si quieres hacer las cosas bien, tienes que primero durar un poquito más de novia con él. Si ya viven juntos, ¿verdad? Sí. Ya están pasando la segunda prueba. Primero novio, después unión libre, 2 años o 3 años para ver si sirve o no sirve, y de ahí casarse, y de ahí tener hijos. Pero no vas a empezar a decir que te estás pensando en tener hijos y ni siquiera te has casado con el beta, no te inventes. Pero ahora, ella hace énfasis en algo especial, dice, él todavía no me ha propuesto. Claro, y eso es importante, ¿no? ¿Para qué quiere? Ella, yo la siento que no quiere adelantarse a algo que él no lo tenga como una planificación. No le nazca todavía. Que no le nazca, ¿no? Y sí creo que también el hecho de lo que ella ha podido compartir, de lo que ella ha compartido con el público sobre de cómo fue mamá, tampoco no quiere quizá llenarse de etiquetas y decir, sí, yo me quiero casar primero cuando fue mamá jovencita. Porque quizás si ella hubiese dicho, yo me quiero casar primero, yo quiero pasar el proceso, la gente la iba a cuestionar porque le iban a decir conchuda, porque ya pasó una situación anterior. Entonces, yo creo que ella lo que está haciendo es un poco inteligente al momento de no querer el hate en las redes sociales de la gente que empiece a criticarla o cuestionar. Por eso se está dejando llevar, está dejando fluir en su relación. Yo sí creo que aspira y espera que Beta Mejía le pida matrimonio y que continúen con una relación normal como la gente quiere. Porque puede ser que uno cometa errores cuando eres adolescente, cuando eres pelada, pero sí quieres en algún momento de tu vida que llegue un hombre y que te ponga en su lugar y que te dé la vida que te mereces. Y ella es una mujer hermosa, inteligente, que está aprovechando este momento en la pantalla, que sabe cómo jugar y cuál es el contenido que al final le va a servir. Reinaldo, ¿usted sabe cuándo el Beta le va a proponer matrimonio a la Caramelo? ¿Cuándo? ¡Nunca! Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento. Suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. 7 años al aire, aunque te pares de cabeza, pellejo de bruja. Y aquí en la fiesta no vas a estar, así que ni alistes el vestido, quémalo mejor.